Bueno, aquí estamos en la cancha de la Liga. Ha terminado el partido en el tiempo reglamentario 0-0, con lo que se va a llevar desde la definición del punto del penal. Ramón Sarabia, estamos aquí transmitiendo en vivo esta final a través también de YouTube, que vamos a estar obviamente publicándolo en Panorama Deportivo. Ramón, mirá vos, un 0-0 que a pesar Tráfico tuvo un hombre de más durante un tiempo, pero sin embargo Michel se refugió bien atrás, inclusive lo pudo haber ganado, Ramón. Sí, jugando de contra, efectivamente. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, vamos a ver una definición de aquella que le gusta a muchísima gente, la definición desde el punto del penal. Veo que va el número 10, Facundo Quitidor. Sí, va a ser el primero. El arquerito Carlos Núñez está... agazapado. Vamos. El relato es tuyo, Fernando Agüero. Una definición a toda orquesta esta noche acá en el Estadio de la Liga Metanese de Fútbol por la final del campeonato de quinta división. Ahí está Facundo acomodando la pelota. Sí. Y adelante, ¿verdad? Bueno, Facundo Quipiró va a tomar una distancia bastante considerable. El arquerito Carlos Núñez, bueno, está viendo para dónde se va a ubicar. Muy buena la distancia, por supuesto, del árbitro Domínguez, que en esto es bien criterioso. Ya va a dar la orden, por supuesto. Así que enseguida nomás se viene a ver el... Ahí está. Vamos a ver para dónde decide patear. Gol de Michel. Gol de Michel. Se pone abajo, al parante, pierde el arco defendido por Núñez, bien colocado. Michel está 1-0 a pesar que cabe destacar que el arquero le adivinó dónde iba a patear, pero sin embargo no pudo retener, así que se pone en ventaja en la serie. Michel 1-0, va a patear. Ahora vamos a ver, Ramón, quién es el ejecutor, el número 5, por lo que he visto. Número 6. ¿Quién es el número 6, Ramón, que va a ejecutar? Estamos diciendo el número 6 de Instituto Tráfico, Marcio Gallardo. Bueno, Marcio Gallardo va a ubicar... Gastón Romero en el arco, ¿no? Bueno, Gastón Romero, vamos a ver, este pibe que también tuvo algunas intervenciones y muy buenas, así que va a ubicar una carrera corta. ¡La atajó el arquero! ¡La atajó el arquero! Ramón se pone, viene en ventaja, mirá vos, el arquerito este, que fue figura durante los más. Atajada al parante derecho fue la pelota, con mucho temor casi. De parte del jugador Gallardo, el número 6 de Tráfico, muy suave al costado derecho, media altura, ideal para el arquero que contuvo el penal. Está ganando Michel 1-0 y va por confirmar la ventaja. Obviamente, sí, va a ubicarse ahí para patear justamente. Vamos a ver el número, quién es que está por patear. A ver, es el 9, Facundo. A ver. Facundo Lescano, la atajó el arquero, pese a haberse adelantado, Ramón, pero la atajó el arquero con los pies, así que la ventaja por ahora al no... medio, suave, sí. Sin convicción fue a ejecutar Lescano, muy suave al medio, el arquero se adelantó un montón con los pies, logró contener y le da la posibilidad al Tráfico de empatar este partido. Por supuesto, se va a ubicar de vuelta el arquero Gastón Romero, que también atajó hace rato un penal, pero acordémonos, el principio lo ejecutó muy bien el jugador de Michel. Así que Michel está ganando 1-0 por ahora. Mientras tanto se está por ubicar José María Ceballos, ¿o quién es? No, el número 16. 16. Martín. Bueno, la pateó, gol de Tráfico. Pone la serie 1-1, Ramón Sarabia. Está dicho todavía, así que están iguales. Pues iguales en todo. Un penal errado cada uno, un penal convertido cada uno. Bueno, mientras tanto sigue esta serie empatada, con la espera. Esperemos que no pase como la serie de Boca, Ramón, donde tenemos que patear 20. Ojalá no, porque más tarde va el número 11, ¿no? Sí, el número 11. Por eso. Se trata del número 11, Axel Juárez, el hijo de Carlito Juárez. ¿No? Bueno, va a patear Axel Juárez con la responsabilidad, obviamente, de marcar para poner a tiro a su equipo, obviamente, de llevarse este equipo, llevar este torneo, por decir, de quinta división. Zurdo. Bueno, Juárez va a cruzarla. A ver. Vale. Bien, muy bien. ¡Gol! Michel 2-1 con un penal más ejecutado. La posibilidad para Instituto Tráfico. Ahí va José María Ceballos. Con lo que significa ahora también, sabiendo de que el otro convirtió, ahora tiene la responsabilidad José María Ceballos. A ver, José María Ceballos se ubica y gol de Tráfico.
gráfico, Ramón, se pone 2-2. ¿Qué andan los arqueros, Fernando? No sé si te diste cuenta. Creo que casi en esta oportunidad, bueno, lo descolocó, no le tocó suavecito, un costado, pero me parece que por ahí aciertan los arqueros y esto se pone dramático, ¿no? Están 2-2, igual cantidad de penales ejecutados, 3 cada uno, han malogrado uno cada uno y han convertido 2 cada uno. Cuando va el número... A ver, vamos a ver, ¿quién es el que se está por arriba? El número 7, pues lo veo, por lo que se ve. A ver, el número 7, sí. Es el número 7 y se trata de Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo y contuvo el arquero Núñez, amor. Contuvo el arquero. Muy suave, muy suave. Abajo la posibilidad para el Instituto. Mira vos, te ha sido figura el arquerito Núñez, que acaba de retener el penal a Marcelito Gallardo. Mira vos, Ramón Sarabia, con lo que significa, con lo que significa ahora de ponerse a tiro el Club Instituto Tráfico de hoy, llevarse este torneo de quinta división. Vamos a ver quién es que va, el número 7 también por parte de Tráfico. A ver, se trata de William García. Va y la atajó el arquero. Increíblemente la logró la oportunidad Ramón Sarabia. ¿Por qué Ramón Sarabia? Mirá vos, pateó sin la razón, muy suavecito. Le pesó el compromiso de... No nos olvidemos que estos son chicos, ¿no? Hasta ahora sí. Los penales casi mal pasados, ¿no? Pero por supuesto, no olvidemos la edad que tiene. A ver, son de quinta división, es un torneo de quinta división, para que entienda la gente, es que son pibes, ¿eh? Número 8. El número 6, Ramón. ¿Quién es el número 6, Ramón? El número 6 es Juan Gómez. Juan Gómez se coloca con una carrera corta y la pateó arriba, Ramón. Si Tráfico convierte, mira vos. Si Tráfico convierte, se lleva el torneo de quinta división. Va el número de la responsabilidad es para quién, a ver. Bueno, a ver, tiene toda la responsabilidad. Tiene el número 9. El número 9 que ha tenido un partidazo. Saúl García va, este es un jugador bastante interesante, lo vimos. Inclusive tuvo la jugada de la expulsión de Oscar Michel. Pero bueno, vamos a relatar este penal. Muy poquita la distancia que tomó el jugador anterior. A ver, este también. A ver, muy poca distancia, sí, el arquero está. Y a ver, la atajó el arquero. Y vamos a la serie de 1-1. Con lo que sí. Tan solo 2-2, para decir que 3 por cada mano ejecutaron mal, ¿sí? Y 2 convirtieron. Así que vamos. El penal de el de José Luis Ceballos, ¿no? Sí, vale, muy bien. Mira vos. Bueno, el arquero está implorando, ahí está rezando por lo que se ve. A ver, sí. El número 1. Gastón Romero. Gastón Romero va a patearle a Carlos Núñez. Con la responsabilidad de convertir. A ver, Gastón. ¡Gol! ¡Golazo! Todo bien. Con convicción, con ganas, sin miedo, fuerte, arriba. Está ganando, o mejor dicho, tiene la ventaja en deportivo. La obligación es de Tráfico, Ramón. Si malogra el penal, Michel ahora es campeón. Sí, tiene la oportunidad. ¿Quién más el Tráfico? Bueno, vamos a ver quién es que se arrima justamente a patear el penal. Ni más ni menos, a ver, te digo bien, el número 10, Ponce va a tener la responsabilidad de meter y igualar la serie, Ponce, así que va el número 10, vamos a ver, zurdo, con más carrera, a ver, gol de tráfico, e igualó la serie, así que estamos iguales. Una definición larga, Ramón, ya. Bueno, a lo Boca Ñu. A lo Boca Ñu, bueno, nosotros no sé si lo anticipamos, ¿no? Pero seguimos aquí. Ahora va el número 5, a ver. Vamos a ver. El número 15, por lo que sí. Número 5, Ramón. Número 5. El número... ¿Augusto Kipilor? Augusto, el jugador estrella, ¿no? Por ahí que tiene el Deportivo Michel, vamos. Sí, vamos a ver cómo define Augusto Kipilor, toma una considerable carrera.
Así que vamos a ver para dónde elige, qué palo elige. Así que el arquero Carlos Núñez la atajó. La atajó el arquero Fernando. Sí, convierte. Mira con la condición que va este chico. Corriendo, sin miedo, con ganas. Vamos a ver, me da la sensación de que. Mira, así debe llegar el jugador. ¿Es el número 4? Sí, sin nada de nervios. Vamos, yo para mí. Tiene esta comisión, está confiado el jugador, lo ha pedido él, justamente el número 4 de tráfico. Se trata de Carlos Lech. A ver, vamos a ver cómo define Carlos Lech. Vamos a ver, Carlos Lech se va a ejecutar y. ¡Tráfico! ¡Campeón! ¡Tráfico de quinta! ¡Mirá vos! ¿Sí? ¡Chabón! Una vibrante, como siempre, un gusto, Fernando. Bueno, mirá. Firmar la algarabía, el gusto de los chicos del Instituto Tráfico, se malograron muchos penales por parte de ambos, pero en definitiva, Tráfico, campeón de quinta división de la temporada 2013. Bueno, ha sido un gusto, hemos transmitido estos penales, así que estarán obviamente en este canal de YouTube, por supuesto, agradeciéndole por supuesto a ustedes.